Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy Matre. Estamos de nuevo a Minecraft. Y estamos aquí en otro tutorial, digamos. Sí, tutorial. Pero es más que nada un mapa de... Mapa. Es un mecanismo... Voy a hacer un mecanismo de trolling. Para trolear a gente. A amigos, más que nada. Y... Este mecanismo, tómenselo a por diversión, humor, ya saben que es para reírnos. Y lo primero que les voy a decir es que vamos a usar pistones normales, no pegajosos. Pistón normal. Y aquí una nota, que los pistones solo pueden pueden empujar bloques. Como saben, pueden empujar bloques, pero solo una cierta cantidad. Por ejemplo, aquí pongo: van a ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12. Y todavía empuja. Pero si pongo otro, mira, ya, ahí se traba. Ya no puede más. O sea, su 12 es lo único que puede empujar y 13 ya no. Y bueno, otra cosa que les voy a enseñar es de que el vidrio sirve como aislante para que ya no pase la piedra roja. Por ejemplo, voy a poner un repetidor. Ahí. Y no se prende la piedra roja. Pero si pongo otro material, se prende la piedra roja, la redstone. Pero el vidrio sirve como aislante. Y ahora lo que vamos a hacer en este mapa de para trolear porque sigo diciendo mapa, es mecanismo para trolear a gente, amigos más que nada. Y bueno, lo que tenemos que hacer, el primer paso es hacer circuitos de reloj. Si no saben hacer circuitos de reloj, aquí voy a hacer el que más uso yo, que es este. Me gusta más porque aquí le puedo manejar más si quiero que vaya rápido o lento. Pero ya mejor les voy a explicar el más básico. El básico que viene siendo el que no ocupa tanto material. Es 1, 1, 1 y 1. Así ponemos piedra roja y luego ponemos una antorcha. Lo que no me gusta, un pequeño tip: bajen todas las patitas al repetidor, porque si no tendrían que hacerlo demasiado rápido. Tienen que poner y quitar. Y ya, ahí está sirviendo el mecanismo de reloj. Ya si quieren que vaya más rápido, se lo regresan todas las patitas. Y bueno, a veces sucede esto, pero así va rapidísimo. Es un mecanismo de reloj. Este es uno. Hay otro que es el que a mí me gusta más. Creo que me voy a necesitar más espacio. Este. Pero puedo controlar mejor su velocidad, ¿no? Pero ocupa más. Más materiales. Pero pues hay la gente, ¿no?, que quiera. Se pone y se quita. Y ahí está el mecanismo del reloj. Así queremos que vaya más lento. Le quitamos, separamos todas las patitas. Ya según qué tan rápido quieren que vaya. Y eso es lo más lento, ¿no? Ok, este es los mecanismos del reloj, ¿no? Y vamos a necesitar uno que esté activando y desactivando el
¿cómo se llama? El pistón. Así. Así que está activando y desactivando. Por ahora lo voy a desactivar. Y este mecanismo, vamos a llamarlo mapa de la mecanismo de lag, o el bloque con lag, así se conoce, porque le pueden poner aquí minerales. Y cuando un amigo quiera romperlo, imaginen que quiera romper imaginen que está en una cueva. Imaginen que está en una cueva su amigo. Y ustedes le dicen, oye, por allá vi diamante, ¿me lo puedes pasar o puedes traérmelo? Y pues su amigo inocentemente va a decir, oh, diamante, sí, claro que te lo traigo. Y al momento que vamos a unir esto. Tiene que llover. Gracias, lluvia. Me arruinas el tutorial. Bueno. Ya se desactivó. Ok. Imaginen que su amigo viene. Este es una cueva. Y su amigo va a venir. Va a romper el bloque. Y va a volver a salir. Y va a decir, oh, maldición, hay lag. Y lo va a volver a romper. Pero eso es otro punto. Ahorita les voy a explicar. Y se van a decir, no, pues esto que tiene de trolero, ¿no? Aún no acabo. Cállate. Pistón, los activamos y vas a venir lo del mecanismo que decías del vidrio que es aislante. Aquí podemos poner el cubo de vidrio. Tenemos que poner un repetidor, una antorcha. Vamos a poner piedra roja y su alrededor le ponemos TNT, y al momento que se rompa el bloque, este va a pasarse para acá y este bloque va a activar la piedra roja activando el TNT, y su amigo va al momento de romper el bloque se va pues obviamente va a haber varios bloquecitos, se va a entretener y le va a explotar todo a su pobre amigo. Vamos a activarlo para una demostración. Imaginen, no, viene su amigo. Vamos a ponerle un survival para que vean, no importa que me muera. Viene su amigo. Y yo, oh, diamante, genial. Rompe el primero, lo agarra, va a romper este. Se va a regresar y va a decir, oh, maldición, qué lag. Va a romperlo, va a encontrar otro. ¡Pum! Todo explotará. Bueno, no sé por qué no me mató. No me mató, he fail. Bueno, pueden aventarse un gran susto. Pero lo importante es de que se tiene que morir. O si no, pueden duplicar la dosis de TNT. Para que su amigo se lleve un gran susto o simplemente se muera o lo dejen con poca vida. Y esta es una forma de hacerlo. Hay otra forma de hacerlo que viene siendo en este. Esta es la forma horizontal. Vamos a hacerlo en vertical ahora. Y lo que tenemos que hacer es poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aquí vamos a hacer una pequeña excavación para poder trabajar. Aquí vamos a hacer el circuito del reloj, el chiquito, porque si no, no va a caber. Así ponemos piedra roja y ahí está, ya está funcionando. Aquí vamos a poner el pistón. Aún no lo conecten porque si no va a tener problemas. Y
Aquí ya pueden ir poniendo los bloques. Por ejemplo, aquí ya pueden ir poniendo los bloquecillos. Ya cuando queden 1, 2, 3, así. 1, 2, 3. Aquí ya pueden empezar a trabajar. Aquí poniendo el bloque de vidrio, poniendo la antorcha, poniendo el repetidor, poniendo el redstone, piedra roja. Lo voy a hacer un poquito más grande, así. Y todo esto va a estar infestado de TNT. Así. Pueden ponerle más, pero ocasiona lag. Pueden ponerle más, incluso si quieren. Pueden expandirlo por acá, así. Pero ya como quieran, ¿no? Así aquí, a hacerle más, a poner más TNT. Pero ese es a su gusto, yo no tanto porque de por sí mi computadora es una tostadora. Se va a tardar en activar la TNT. Y bueno, eso es. Aquí ponemos los otros bloques. Sí, bueno, este es el bueno. Aquí podemos poner diamante. Imaginen que también esta es una cueva. Ah, maldición. Imaginen que es una cueva igual. Y aquí hay diamante. Que okay, diamantucho. Uy, coño. Dije ya la activé, pero no. Ok, ya es eso, ¿no? Y su amigo la va a romper y dije, oh, qué buen diamante, diamante. Y al momento que va a querer romper este, lo activará, pero se saldrá el bloque y activará todo el mecanismo. Ahora es cosa de activarlo. Vamos por aquí. Creo que me pasé. Ahí así. Y lo activamos. Ya estará activado. Nada más nos regresamos. Tomando todo, obviamente. Ahí está. Ahí está ya el mecanismo. Imaginen que de cuenta esto es otra mina. Y su amigo vendrá. Bueno, vendrá. Y picará todo. Vamos a poner su survival otra vez. Vendrá y. ¡Oh, diamante! ¡Genial! Me picará. Picará este. Picará este. Este al ya no ver más. Fijará el piso. Picará. Saldrá el otro. Y va a decir así como que. ¿Qué demonios? Y explotará todo. No sé por qué no morí. Era para poder. Para tener que haber muerto. Y bueno, aquí se escucha todo el mecanismo. No sé dónde estará. Pero bueno. Todo lo explotará en la cara a su amigo. No sé por qué no sirvió. No sirven mis tutoriales de trolling. Pero bueno. Entonces se llevará un gran susto. Su amigo. Creo que eso ha sido todo. Mira, vaya grieta que se hizo. Esta fue más poderosa porque le puse más TNT que a esta.
Pero bueno, eso creo que ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el tutorial de hoy. Pásense por el canal, vean su contenido, si les gusta, suscríbanse, denle like. Y bueno, nada más cosa de despedirme. Yo soy Matre. Y quiero decir que hasta luego. Bye.